Terminada la obra de la pista de y Aquí estamos con Maite Espinosa, alcaldesa de Uñuel, con esta pista que vemos aquí. Maite, muy buenas tardes. Buenos, bueno, días. buenos días, Isabel. Bueno, cuéntanos. Eh abierta ya al público, uh -huh. bueno, inaugurada, ¿no? Porque hay otros, otras cositas que también hay que inaugurar, ¿no? Exacto. Bueno, contenta con el resultado, con la idea que tenía. Pues la verdad es que sí, muy contentos, pues porque al final lo que pretendíamos era eh, darle espacio, darle unas, tener un espacio abierto en el centro del pueblo para la, la gente más joven y al final, pues bueno, pues eh, lo hemos conseguido. Tenemos un espacio que está en el centro del pueblo, en la Plaza de la Paz, con el Club Juvenil eh, aquí al lado, el Club Infantil, la Plaza eh, y lo que pretendíamos... Era eso, Pues que tener un sitio, una pista de skate de aprendizaje, eh, en la que tanto desde los más pequeños hasta los más mayores os pues, pudieran hacer uso de ella. Y la verdad es que, que lo hemos conseguido, tenemos pues bueno, un espacio, una zona de encuentro más dentro de nuestro municipio eh, que bueno, que esperamos pues, que la gente pues, pueda, pueda hacer uso de ella. Es una pista, veo, movible, ¿no? Si algún Exacto. día pasara algo, esto quedaría como un solar. Exacto. De hecho, la, la idea se pretendió que fuera así, que fuera una pista que se pudiera eh, transportar de un sitio a otro, eh, porque si el día de mañana, pues necesitamos este espacio, pues para darle otro uso, pues poder reubicar la pista en, en otro sitio sin sin ningún problema. Uh -huh. Bueno, digo inauguración porque además no solo ha sido esto, que también la plaza de la residencia que ha sí, quedado muy bien. ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que la plaza de la residencia también ha quedado muy chula y tenemos que hacer dos inauguraciones, una para la plaza de la residencia con todos nuestros residentes y luego también haremos una inauguración aquí para la pista de skate pues eso pues para que la gente la conozca y ya pues eh, puedan venir ya pues eso hacer uso de ella que de hecho bueno ya está abierta la gente ya puede venir y me consta pues que bueno que ya están empezando a venir lo, los primeros eh, chavales y chavalas a, a utilizarla ahora como es por la mañana pues bueno pues la están todos en el y, cole y con el y el, que hace. exacto y están todos en el cole y en el instituto pero bueno por las tardes ya, ya suelen venir ya próximamente nos acercaremos al cementerio que también hay unas obras buenas, ¿no? ¿Qué tal? Va? Sí, pues la verdad es que están bien, están avanzando bastante bien y ahí también, pues esperamos, pues eso. Ahí hemos solucionado el problema que teníamos de cuando la riada del 2015 que había una, un agujero bastante importante que se estaba cada vez hundiendo más y eso sí que nos preocupaba porque era un peligro para, para la ciudadanía en general. Y, y bueno, y hemos aprovechado, pues eh, el, el hacer la solera en condiciones ya y luego también, pues que ahí vamos a tener un pequeño mirador. Vamos a tener un mirador aprovechando, pues que tenemos el parque de autocaravanas, que tenemos la, la zona de, de la arboleda que pusimos los juegos infantiles nuevos pues también este año y, y tener pues un espacio más también para atraer al turismo porque al final también eso es importante eh, al final si viene, viene turismo y ahora es que el parque de Hababanaas como la gente ya habrá ido viendo eh, está funcionando muy bien eh, está, nos, tenemos muchísimas visitas casi prácticamente todos los fines de semana ahora que ya empezará algo buen tiempo pues empezará a activar todavía más eh, las, las visitas y, y lo que pretendemos pues es eso es fomentar el turismo porque al final pues si viene gente pues la, la economía del pueblo pues también se mueve y es lo importante tanto para las tiendas comercios como para las, los bares, restaurantes que tenemos en nuestra localidad. Uh -huh. Bueno pues Maite próximamente nos vamos por la zona del árbol Arboleda, arboleda, mirador, y vemos un poco cómo están todas esas obras. Pues muchas Así gracias es. a seguir construyendo. Muy bien, en eso estamos. Vamos a seguir mejorando nuestro municipio, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Marcos. A vosotros.